E ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, lo primero, si se escucha, si todo funciona bien, si hay algún problema me lo decís y así lo remediamos a toda velocidad. Eh, Habéis visto que, que la canción de la intro ha cambiado. Bueno, la primera explicación sobre eso es básicamente que la licencia de la otra canción fue reclamada y, hasta, y la tengo comprada, pero hasta que, no me la, hasta que YouTube no me la acepte, pues ahí estoy. Eh, pues con otra, con otra canción. Esta es un poquito más Berlín, un poquito más eh, cañera, pero la verdad es que al fin y al cabo el día de hoy es un día muy cañero. No solo por todo lo que está pasando, sino por todo lo que vamos a hablar esta noche con nuestro invitado de hoy. Para ir haciendo tiempo, como sabéis, pues para que vayáis entrando todos y para que eh, al final estemos eh, la familia que somos todos los lunes de 8 a 9... Que cada vez más, por cierto, pero bueno, la verdad es que, y cada vez debe ser más difícil ahí dejar los comentarios. Por lo tanto, aquellos que queráis eh, dejar alguna opinión, eh, plantear algún, alguna pregunta para, para nuestro invitado de hoy, pues ya sabéis que con el super chat. Que oye, que aunque sea de 0,99 euros, es igual, si no, no es un tema económico. Lo ponéis ahí para que se quede resaltado y podamos trasladarle algunas preguntas. Algunas se han hecho ya previamente, ya, ya me he quedado con algunas para hacerle y, y se las trasladaremos al final del, de la conversación. Pero como sabéis, hoy el tema previo, el tema que me gustaría introducir previamente, es el de bueno, lo que ha pasado ¿no? con Silicon Valley Bank. Ya sabéis que hice un vídeo el viernes pasado y que más o menos explicaba qué significaba lo que estaba sucediendo o, o cuáles eran los elementos que teníamos que tener en cuenta, la diferencia notable entre el por qué allí ha pasado de una manera determinada y cómo de momento aquí pues, no tiene una referencia directa. Recordad que los bancos en Estados Unidos tienen que ir actualizando su balance, es decir, tienen que ir actualizando a tiempo real el valor de sus activos y obviamente un banco que tenía una extremada dependencia de los de las valoraciones de las empresas tecnológicas pues su valor activo eh, se cayó se cayó y ahí ya pues ya no podían no podían digamos eh, equilibrar ecualizar todo el todo el capital disponible y empezó la gente a a sacar la pasta y haya pasado. Pero la verdad es que la cuestión es saber si hay un contagio o no real o si se va a producir o no. La cuestión también sería si lo que nos están diciendo es realmente cierto o si las opiniones que van trasladándose desde todas partes es, es así. Y, y, hombre, la opinión general, de hecho, hoy he visto un vídeo de que, que el presidente Biden eh, totalmente. A veces parece que no, que no está ahí, pero bueno, estaba y le preguntan que, que, si, si teme que se traslade pues, o que se contagie este problema del bank, eh, de, del Silicon Valley Bank y el hombre pues se va sin decir nada, y, 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 para, y para ello está la FED y para ello están todas las entidades que dicen que van a evitar el contagio. Pero la verdad es que ahora, en estos momentos, hay detenidas cotizaciones por valor de 22, 22 entidades, 22 entidades del, del, del Nasdaq, fundamentalmente y del New York, están, están en estos momentos detenidas. Y además hay cuatro bancos suspendidos de cotización y negociando para no cerrar. Y negociando significan... O significa básicamente que es qué le van a poner o cómo van a rescatar los fondos que hay allí. La verdad es que si la Fed dice que esto es simplemente reforzar eh, la confianza en el sistema bancario, pues hombre, reforzarlo paralizando la cotización de unas cuantas entidades y, sobre todo, poniendo en cuarentena a cuatro, a cuatro bancos que están suspendidos de cotización, pues no sé qué, no sé qué es exactamente reforzar la confianza en el sistema bancario. Lo único que tengo claro es que después de la declaración conjunta del Tesoro, la Reserva Federal y el FEDIC, que es esa entidad, ¿no? que en inglés sería el Federal Deposit Insurance Corporation, que es la agencia independiente del gobierno, pero que funciona como fondo de garantía y que cubre hasta 250.000 dólares, que resulta que, no se preocupen, han dicho que lo van a cubrir todo. O sea, el que tenga más de 250.000, no se preocupe, también se lo van a cubrir. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que van a rescatar bancos enteros, eh, quieren dar la seguridad de que los van a rescatar si pasase algo, con lo cual no hace falta que saques el dinero para que no haya una corrida bancaria, que es como se le denomina a esto, ¿no? Y la verdad es que a medida que vayan pasando eh, los días, iremos viendo hasta qué punto va a ir eh, contagiándose, ¿no?, el, el mercado, los sistemas, pero lo que sí que sabemos ahora mismo, que se me para la tele, lo que sí que sabemos ahora mismo es que han pasado algunas cosas, como por ejemplo que tenemos, pues, eh, a Credit Suisse en estos momentos, hoy, en máximos históricos en cuanto a su, a su cobertura de impago. Ya sabéis que Credit Suisse está ahí luchando ya hace bastante tiempo con unos malísimos resultados que se doblan y se triplican con respecto al año anterior y eso pues seguramente ahora le está le está, le está rindiendo en contra pero ojo eh, yo, yo haría una cadena y antes de, de pasar al invitado de hoy quería hablar este tema básicamente porque lo, lo, lo aplicaremos Sí, Andrés, corrida bancaria es como se le llama esto. Cuando todo el mundo saca el dinero se llama corrida bancaria en el, en, en el argot. ¿eh? O sea, no, no os no preocupéis que no, es, que no es nada malo, que es real. La bueno, igual es una metáfora de otra cosa, pero bueno, lo voy a dejar ahí. La cuestión es que eh, fijaos el, el, la cadena de sucesos y con esto lo dejaremos y lo trataremos si acaso al final cuando ya despidamos a, a nuestro invitado. Eh, Quiebra un banco. Es posible que quiebre alguno más. Luego la FED, la Reserva Federal, dice que ya no subirá tipos. Básicamente porque Goldman Sachs, Morgan Stanley y todos le están diciendo no se le ocurra subir tipos porque si sigue subiendo tipos se nos hunde el tinglao. Este decorado se cae. ¿Y entonces qué hacen? Pues la FED ya, pasado mañana, ya veremos, o pasado mañana pasado, <laughs> va a decir que no va a subir tipos. No subiendo tipos quiere decir que bajan los brazos y se rinden a la inflación. Si se rinde uno a la inflación significa que van a rescatar lo que sea. Y además eso significa que se pasan por el forro el Federal Deposit Insurance. Y al final dices, bueno, entonces... Eh... Eso que decías, Mark, hace un tiempo de que tú no sabes lo que va a valer un Bitcoin en el futuro, y es cierto, no lo sé, pero decías que sabías lo que iba a valer el euro y el dólar, eso sí lo sé, nada. Cada vez van a valer menos porque si siguen ampliando la cobertura, en este caso de rescate absoluto, quiere decir que van a meter más liquidez al sistema, muchísimo más dinero, y finalmente eso lo que significa es que tanto el euro como el dólar, fundamentalmente los que nos tocan a nosotros, contra algo, es decir, contra el oro, contra lo que puedas comprar con eso, al final valdrá. Cero o muy poco. Y lo único que yo no sé lo que va a valer Bitcoin en el futuro, pero esos sí que lo sé, muy poco. Y lo único que sabemos hoy es que Bitcoin se ha convertido en la reserva de, de, contra la inflación, evidente que se va a plantear una inflación que se va a quedar pegajosa en el tiempo, fundamentalmente por eso. Y aquí el riesgo está en si toda esta operativa va a servir para algunos, como dice hoy una de las. Eh, de las congresistas por Dakota del Sur, del Partido Republicano de Estados Unidos, que ojo con esto no vaya a ser, que con esto vayan a coger con pinzas el asunto y para eh, explicar que estamos en una situación muy compleja y que la única garantía que hay es el Estado, como están, como están explicando, como están mostrando, que esa garantía de sujeción no acabe ligándose al dólar digital o al dólar emitido por el Banco Central, en este caso por la Reserva Federal, o con las CBDC. Ojo con eso, no vaya a ser que, que nos la cuelen por detrás. Pero bueno, estos son temas que trataremos si un poquito más al final, pero vamos al, al invitado de hoy, que como sabéis, para que yo y bueno, todos sepamos que, que os está gustando el vídeo, que estáis de acuerdo con que hagamos estos directos y que nos lo pasemos muy bien, le metéis un like a esto. Le, me decís, lo dejáis en los comentarios que estáis eh, súper de acuerdo con lo que hacemos y así pues yo sé que el trabajo que dedicamos todos a este, a este asunto pues eh, se valora. ¿no? Dejad sobre todo comentarios y, y preguntas a, a nuestro invitado y sobre todo lo primero es agradecer a todos los invitados que vienen aquí, esto sí que es lo que querría dejar claro, independientemente de sus posicionamientos, de sus ideas, lo digo porque eh, hoy, bueno, cuando dije que venía Yago... Que es Yago Rodríguez quien viene de Political Room, de cosas militares, cuando decía que, cuando he dicho que venía, por ejemplo, Carlos Moreno, de el, el conceptualizador, el investigador, el científico que diseñó el concepto de la ciudad de los 15 minutos, o cuando vino Turiel, o cuando vino, o cuando tuvimos aquí una conexión con China Directo, algunos dicen, ah, Mark, es que son gente que tal, esto, lo otro. O sea, algunas críticas notables sobre eso. Yo os digo una cosa: yo nunca es que nunca me plantearé si alguien puede estar aquí o no. Es decir, nunca vetaría a nadie que entrase aquí. Es más, alguien que tenga opiniones que puedan ser contrastadas conmigo o con todos vosotros, es más, creo que eso es lo más nutritivo. A mí ya me han vetado en bastantes sitios, con lo cual prefiero que, no, prefiero que eso no pase donde yo tengo la opción de, no, de que no pase. Por lo tanto, hoy aquí está Yago eh, Rodríguez de Aquí estás. ¿Cómo estás? Much Muchas gracias, Mar, y un placer estar aquí. Y ¿Me, <laughs> me permites mandar un saludo. Sí, claro. Pues mira, yo, yo es que, vamos, estuve. Antes de acarrar, acabar la carrera, estuve una temporada de agente de seguros, de comercial de seguros, y tenía un jefe en Generali que se llama Javier. Y sé que le gusta mucho el programa, así que aprovecho para mandarle un Bien. gran saludo. Le enviamos, le enviamos todos un saludo. ¿Cómo se llamaba? Javier. Javier. Le dais todos un saludo a Javier, que, que ellos sabrán, ellos sabrán. Pero bueno, en todo caso, en todo caso muy grande ahí ese saludo. Eres el primer, el primer invitado que, que saluda, ¿vale? Ah, bueno, vale, vale, no sabía. Lo, lo, cual, lo cual ya dice mucho de la cercanía, ¿vale? Yo lo que, lo que primero que quiero es agradecerte que estés aquí. Eh, porque primero la hora, eh, conciliar, yo sé que estas cosas son complicadas, por lo que, por lo que sabemos todos. Y la cuestión es que, eh, bueno, nosotros aquí hemos tratado el tema, esta es un canal económico. O por lo menos que aplica todos los elementos que tienen que ver con diferentes aspectos, cómo le aplica en la economía, ¿no? Pues la tecnología, la geoestrategia, como es vuestro caso, o incluso, pues en este caso, la guerra, ¿no? Que es el que es el gran concepto porque tú te dedicas a cosas militares, que es tu canal en YouTube, en el cual yo sé que estoy invitado a pasar un día y pasaré, y, que, y que, sí, no pero que hoy, hoy, hoy es cosas militares que está aquí. Además, eres el responsable, el jefe, ¿no? el, el, el boss de Political Room. Hay un lugar de pensamiento y análisis político sobre también, evidentemente, lo que afecta en el ámbito de la, de los, de los, de la guerra y tal. Y yo, para, para empezar directamente, para qué perder más tiempo, ya si sí, cuarto, eh, yo te quiero preguntar una cosa directa. Tengo varias preguntas de gente que algunas son algo incómodas, pero bueno, ahí estarán. Eso, eso, eso. Eso esas mejor. son las buenas. Esas son las buenas. Las que estimulan el intelecto. Yo quiero saber, eh, Yago, quién está ganando la guerra. La de Ucrania. Hay dos puntos de vista. Un punto de vista eh, esencialmente se centra en el territorio y en, bueno, pues plantearlo de esta manera. Rusia, al fin y al cabo, parece que va a lograr, incluso en el peor de los casos, bueno, debería lograr asegurar un cierto territorio de Ucrania y, por tanto, como ha tenido esa ganancia territorial, pues eh, quien vencería es Rusia, ¿no? Esa es una postura. Mi postura, desde luego, no es esa. Mi, mi postura, eh, lo que... Para mí es la clave, es comprender el papel histórico de Ucrania. Y en ese sentido, Ucrania siempre ha estado muy ligada al poder de Moscú y a los gobiernos de Moscú. Pero lo ha estado en el último, casi iba a decir milenio, igual es mucho decir, ¿no? Pero bueno, desde luego en los últimos 300, 400 años, íntimamente ligada al poder de Moscú. Entonces, a mi entender, más allá del territorio que capture o no Rusia, que ya no va a ser mucho más, y quizás tampoco mucho menos, ya veremos. La clave está en que Ucrania siempre ha estado en la esfera de influencia rusa y para mí ya es, vamos, muy raro, algo muy raro tendría que suceder para que eso cambie. Para mí Ucrania va a salir para siempre de la, de la esfera de influencia rusa. Entonces Rusia, más bien yo creo que ha hecho control de daños y se va a quedar con un premio de consolación, con una parte del territorio ucraniano, pero Ucrania se va a salir para siempre de su zona de influencia. Entonces para mí es una, estratégicamente es una derrota de Rusia y su sería? esfera de influencia está más dañada. No sé, tener a los representantes de Estados Unidos entrando en Asia Central, en Kazajstán, reuniéndose en Astana o en Georgia, me parece que es todo el síntoma o los azeríes atacando a los armenios y por tanto, pues ignorando el papel de Rusia como mediador en la guerra en Nagorno-Karabaj. Para mí, todo eso indica que a cambio de esta invasión, primero, no has logrado tomar Kiev, vas a perder a un país que siempre había estado en tu órbita para siempre, se te está metiendo Estados Unidos en Asia Central y en el Cáucaso. Y por tanto, teniendo en cuenta todo eso, a mí me parece que es un fracaso. Y por último, la analogía que hago siempre es con la guerra de invierno con Finlandia. En esa guerra, Finlandia acabó firmando un tratado más o menos derrotada. Es cierto que la Unión Soviética al final tuvo que venirse a términos con Finlandia y no llegaron a la capital. Pero bueno, Finlandia cedió una parte de su país. Pero Finlandia nunca volvió a ser parte del Imperio Ruso, de la Unión Soviética. Finlandia ya ha pasado para siempre a órbita de Occidente. ¿no? Yo lo veo así. Y, pero, y no, y, no, ¿y no podríamos decir que quien está ganando la guerra es Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, no sé yo, ya veremos si está ganando la guerra. Um, ja. O sea, vamos um, a ver, un, un, un país ¿eh? que. que... Que obviamente tiene un tinglado, tiene un montado tinglado aquí en Europa que le pilla lejos. En el que eh, de alguna manera está en uno de los bandos, es obvio. De hecho, está enviando pasta, armas y todo lo que haga falta. Y que en un momento determinado a ellos les afecta relativamente porque han estado vendiendo gas, han estado vendiendo petróleo, están vendiendo un montón de, de elementos que no iban a vender ni mucho menos al precio que lo están vendiendo. Entonces dices, oye, tienes ahí un follón. A mí me pilla lejos, de momento por lo menos, y, y sinceramente tengo ocupada Rusia y tengo ocupada Europa. Oye, a nivel, a nivel competitivo y económicamente hablando, se ha cargado a Alemania desde el punto de vista de exportaciones, o sea, tiene a Alemania fundida, tiene a Reino Unido pensando en otras cosas, tiene a Francia que bastante faena tenemos con la inflación, o sea, tiene a Europa afectada por una situación que obviamente nos iba a afectar, pero ellos yo no tengo hasta qué punto la guerra a ellos les está afectando, parece como si lo estuviesen ganando. Mi opinión, ¿eh? Mm, entiendo, por, sí, entiendo tu punto de vista. Podríamos arguir incluso pues, que venden más armamento, ¿no? Por ejemplo, en Europa. Um, todo eso es cierto. Y sin embargo, yo es que, vamos a ver, si tú te lo planteas estratégicamente, independientemente de todo, Ucrania no es estratégico para Estados Unidos, o por lo menos no lo ha sido. Ahora políticamente sí es estratégico. Pero quiero decir que tener Ucrania o imponerse en esta guerra, no creo que vaya a ser lo que... Defina la gran pugna de este siglo que es con China. Entonces, desde, fíjate, ya Obama estableció el pivot to Asia, el pivote asiático. Estados Unidos se tiene que centrar en Asia y en China. Y está la población, los mercados. Bueno, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Um, claro, guerra de Siria, luego que si Afganistán. Ha habido un montón de distracciones para Estados Unidos que le han impedido centrarse en eso. Y esta es otra más. Hay quienes te dirán que esto es un mensaje también para China y en buena medida lo es y esa es quizás la parte más estratégica que tiene ahora mismo Ucrania pero yo no tengo tan claro que eso vaya a suceder así cuando estás recorriendo cuando por ejemplo tienes una Europa más debilitada Europa no debe ser un adversario para Estados Unidos debe ser un aliado contra China precisamente no te interesa una Europa muy débil para nada es todo lo contrario entonces el, la inseguridad económica el digamos el tiempo que se está perdiendo para haber logrado una recuperación tras el Covid, toda esa situación, yo no tengo nada claro que beneficie a Estados Unidos. Al contrario, eh, centras tanto tus recursos en Ucrania, en un país que no te va a dar la pugna con China, mientras China que ha logrado ese acuerdo entre Arabia Saudita e Irán en Oriente Próximo, zona de influencia históricamente estadounidense. Entonces, yo está por ver los costes de oportunidad estratégicos de esta guerra. Y, y, ¿Pero esta, esta guerra es más militar o más económica? Porque al bueno, final supongo se que un, se produce ahí un efecto de interés como estás, estás relatando, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo o no en, en, en si al final a Estados Unidos le interesa tanto que Europa esté bien. Igual le interesa que esté en un punto determinado. Cuenta que eh, eh, Alemania como exportador es muy potente y exporta muchas cosas parecidas a las que exporta Estados Unidos. Es un tema, uh, sí, el tema de ensamblaje eh, de, y, y, y diseño automovilístico es muy potente y además... Bueno, son, son, hay múltiples mercados que se tocan y que evidentemente no se, se quiera cargar a Alemania para nada, pero yo no lo veo tan, tan descompensada la, la historia y no creo que le vaya tan mal algunas cosas. Pero ¿es más económica o es más militar? Porque una cosa es lo que vemos, lo que comentas tú cada mañana en los medios y tal, ¿no? que un arma, un tanque y tal, pero luego hay todo un, toda una historia económica por detrás que está afectándonos a todos como piezas. Mm, a ver. Bueno, dos cosas. De un lado, yo creo que Estados Unidos hace tiempo que se ha dado cuenta que para enfrentarse a China necesita muchos aliados. Y eso está intentando consolidar también mucho en el Pacífico, con el AUKUS y el, el QUAD y toda una serie de organizaciones. ¿no? Um, entonces, um, por eso yo no creo que los estadounidenses tengan un interés especial en que Europa esté ahí un poco. Hombre, no les interesa que yo creo que salga una Unión Europea muy fuerte. Hay varias corrientes dentro de ellos. Pero bueno, en principio ellos necesitan aliados ante China. Si la Unión Europea mantiene abiertos sus mercados a China y todo eso, bueno, pero bueno, esto es respecto a eso. Respecto a la pregunta como tal, eh, las guerras siempre tienen un componente económico, a veces incluso es el motivo de la guerra. En este caso a mí no me lo parece. Eh, bueno, aquí me quizás es muy manido, ¿no? Pero la definición de Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Para mí es eso, es decir, la guerra es política en el fondo y eso es lo que prima para mí claramente en esta guerra. Los intereses económicos de las partes vienen, pues, son accesorios a la misma, pero no son lo, lo prioritario a mi entender, ¿no? lo, lo que mueve a los actores de verdad. Sé que se tiende mucho a apuntar eso. Incluso, pues ya sabéis lo de las materias primas, que si el Donbass también tiene toda una serie de minerales muy valiosos, la cuenca minera, de todo eso, yo creo que no tiene un peso muy importante en lo que está sucediendo. Es un tema político, es un tema casi de nacionalismo, de identidad y de eso, desde mi punto de vista. Yo creo, y creo que me lo ha demostrado la actuación en este caso, eh, o por lo menos las medidas tomadas que fueron como, como muy sobreactuadas en un momento determinado y que se ha demostrado que, que en la gran mayoría de los casos no ha funcionado, porque alguien tenía más o menos previsto lo que le iba a pasar, es el tema de que se planteó una guerra económica desde Europa eh, uh -huh. furibunda, eh, hecha por niños, porque tremendamente pueril, un montón de, de, de decisiones que al final m, iban contra nosotros directamente. O sea, esto era, era dispararse en el pie, dispararle a tu proveedor es un mal asunto. Sobre todo cuando no estás preparado, ¿no? Sinceramente, creo, y además esto es un tema puramente eh, analítico. Es decir, ¿quién lo está pasando mal? Nosotros también, muy mal. Y lo estamos pasando mal porque va a ser difícil de contrarrestar la segunda onda que venga con, con los incrementos de la energía. Pero sinceramente creo que cuando un país, eh, cuando entra en, en una, una contienda que le pilla muy lejos, como es Estados Unidos, y resulta que entre los países que están por ahí ocupados, que somos los europeos, hay países que van a dejar de estar entre el top 10 de los países más ricos del mundo, por lo menos más productores del mundo en nada, en una década pues no sé qué espera de Europa, eh, Estados Unidos yo creo que poco espera de, esta, de, de Europa, no lo sé en 10 bueno, años no ah. estamos, eh ni Francia, ni Reino Unido Alemania la única mm. Bueno, no digo, no digo que no, pero bueno, ese curso, ¿en qué le beneficiaría a Estados Unidos? ¿no? Um, al fin y al cabo, tienen la OTAN, que es una organización muy importante para ellos. Siempre hemos sido socios comerciales bastante más fiables que los países del, de Asia. Entonces, tú te vas a enfrentar a una potencia de 1.400 millones de personas. Y bueno, nuevamente, si es que ya no, Estados Unidos no es lo que era al acabar la Segunda Guerra Mundial. No pueden hacer esto solo y necesitan eso. Yo creo que ellos son conscientes. Ahora bien, por, y nuevamente, por eso creo que la guerra es política, porque íbamos a pegarnos el tiro en el pie a los europeos, um, sobre eso todo lo, por, eso es lo que me pregunto yo, porque no lo he entendido bueno, todavía pues Porque se ha decidido políticamente que sea así por un motivo ¿no? y para los alemanes ya sabemos que todo lo que suena a guerra era un asunto psicológicamente muy duro, y, y ellos han optado por este tipo de políticas. Y el resto, pues Francia más o menos también, y el resto, pues siguiendo un poco lo que hacen las principales potencias. Y a partir de ahí, pues es el asunto de no permitir que una potencia ande lanzando guerras en territorio europeo. No va a haber más y efectivamente nos vamos probablemente empobrecer, aunque quizás esto es algo que viene ya incluso de de antes, ¿no? De, de Viene de serie. Lo, lo, de, lo de empobrecernos y lo de que Europa tiene una deriva determinada, incluso Estados Unidos también, obviamente, solo hay que darse una vuelta por allí. Eh, yo he ido últimamente y da, da cosa, o sea, hay lugares que dan cosa, ¿eh? Y eso ya es una evidencia y, y, y en Europa pues empieza a haber lugares realmente que no hay ni Dios que entre, ni la policía, ni nada, porque, porque es complicado. Pero, pero tú no crees sinceramente, y, y ahora te lo digo sinceramente, honestamente, ¿eh? Eh, los países, las grandes potencias, al final lo que buscan no son eh, aliados, sino dependientes. Y o en gran medida es preferible tener todo un entorno de países que habían sido muy potentes, menos potentes, dependientes de ti, poder hacer lo que quieras con ellos cuando te interese y mover las piezas como te interese. Yo creo, sinceramente, que a Estados Unidos se le presentó esta oportunidad, inesperada probablemente, o más esperada de lo que pensamos. Y dijo, tengo piezas aquí para hacer un grado de dependencia importante con Europa. Y Europa ahora depende mucho de Estados Unidos. Mm, a ver, ¿no? si desde el punto de vista de las relaciones internacionales lo queremos ver desde un punto de vista utilitarista, ¿no? que las, pues, las grandes potencias buscan utilizar al resto, mi, mi duda, mi cuestión es... ¿Por qué o las potencias medias o las grandes potencias, aunque no sean superpotencias, no iban a hacer lo mismo? Es decir, um, ¿por qué me voy yo a plegar a lo que diga Estados Unidos? ¿A qué, ¿Cómo me van a presionar para que yo haga lo que ellos quieren? Entonces, al final, ¿por qué lo digo? Porque la realidad es más compleja que eso. La realidad a menudo es un complejo equilibrio de interese, juego de intereses. Por ejemplo, pensemos en Zelensky o en Putin. Zelensky y Putin tienen una cosa en común y es que han logrado acumular mucho más poder que los oligarcas que les pusieron ahí, porque en principio eran personas pensadas para estar, no voy a decir tanto como marionetas, pero era un poco eso. Eh, pero es que tú puedes incluso elegir a la persona, ponerla ahí a dedo, pero luego la gente tiene su propia agenda, sus propios intereses, y al final tú puedes, un país como Alemania, intentarle presionar en unas cosas, le puedes tirar para algo, le puedes... Influir de cierta medida, pero aquí nadie es tonto y aquí nadie se suicida y aquí todos tenemos nuestros intereses. Entonces, al final es una mezcla de todo. Que las potencias pueden tender a intentar eso, desde luego, pero que al final esto es, bueno, es economía, es negociación, es conciliación, es acordar cosas y es más un juego de equilibrios que una imposición de un fuerte respecto a, a una parte débil. Al menos así lo veo yo, sobre todo. A veces parece un poco un decorado todo, ¿eh? o sea, es decir, mueven, mueven un telón, otro lo quitamos, lo abrimos, pero en todo caso, ¿tú crees sinceramente que están en la misma guerra? Eh, si si está, están en el mismo tipo de guerra, es decir, Rusia tiene un motivo de guerra o en una guerra determinada y luego está Ucrania con los aliados, hayamos querido o no, somos aliados y estamos ahí. Entonces, ¿estamos en la misma guerra o aquí hay una guerra de unos y otra guerra de otros? Porque... A veces no lo parece que estén en la misma. Y explicaré o sea, si, 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 si no ver, me sin A ver, yo, decides, yo te lo para explico. mí, bueno, no, igual, no, no sé si lo. No, no, eso, Vamos, yo lo que creo para mí hay dos guerras, las de los que se están matando en el campo de batalla, la de verdad entre Rusia y Ucrania, principalmente, que para mí, por cierto, es un choque, una dialéctica entre el nacionalismo ucraniano y el ruso, sobre todo. Y luego tenemos la, bueno, los actores que se dedican, nos dedicamos, supongo que puedo decir, a apoyar a una de las partes, que en este caso, obviamente, pues Ucrania se beneficia de un apoyo muy superior del extranjero al que tiene Rusia, sobre todo ¿no? en términos de armamento. Es verdad que económicamente a Rusia se le ha apoyado en buena medida, ¿no? Por parte de China, India, incluso Arabia Saudita, no está comprando una enorme cantidad de, de petróleo ruso, pero bueno, yo, esas son las dos dimensiones, pero bueno, no sé a qué si sí. te referías a eso. Bueno, me refería más a que, por ejemplo, eh, incluso desde, desde el punto de vista militar, ¿vale? El que tú, el que tú dominas más. Eh, dices, bueno, incluso durante el principio de la, de la guerra se decía que Rusia estaba. Haciéndolo muy mal, porque Rusia estaba perdiendo muchísimos eh, personas, bueno, soldados, ¿no? Estaban muriendo muchos y que eso, pues, le iba, le iba a restar credibilidad en su país y tal. Y, y, y bueno, aquello, pues, uno que lee un poco de todo, ¿no? Y, y, e investiga y tal, descubre, que, y, y además es que es más o menos así, porque históricamente ha sido así, o por lo menos así lo demuestran los hechos. A los rusos esto de. de, de, de o sea, un fallecido, o sea, un, un muerto en, en, en campo de batalla no es lo mismo que para nosotros, y, y no es lo mismo, o sea, para ellos, bueno, pues se, se gestiona de otro modo, y a nosotros, un, un muerto, le hacemos un entierro uno por uno. Y luego está el tema de que Rusia no suele eh, atacar con aviones bombardeando eh, los lugares y luego llegan todos los demás, sino que eso es muy nuestro, es muy o muy nuestro. Es muy de Estados Unidos que va allí con aviones primero y luego, ya sea si acaso, entramos con los tanques, pero los rusos no. Los rusos entran con tanques poco a poco y eso causaba muchas bajas. Entonces, no solo desde el punto de vista militar puede que haya como dos tipos de guerra, eso serían metodologías, pero incluso en el por qué están en la guerra, ya hay dos. Una es porque yo quiero este trozo que es mío, que parece que nunca quiso toda Ucrania, por lo menos a mí no me lo ha parecido nunca. Y luego está Ucrania que dice, eh, es que nosotros no tenemos nada que ver con vosotros cuando durante un tiempo sí que lo fueron. Yo sinceramente creo que hay como dos batallas distintas ahí. Eh, vale no, no, menos... si no estás de acuerdo claro. dale no, no, <laughs> Dame, no, no, que yo, ver, yo, que yo no soy como... experto en esto yo no soy experto no no por dios y al final también es ya una cuestión de interpretación no de hechos casi históricos um, sí. para mí eso, ante todo es ya te digo es una dialéctica es el choque de dos nacionalismos o sea para mí explicar la guerra de Ucrania ante todo es explicar cómo la situación política ha permitido ha permitido polarizar a la parte rusa atrayendo con ello a la Federación Rusa y a la parte ucraniana, ¿no? Eran dos cosas que convivían, que estaban en paralelo, que de vez en cuando se cruzaban y había problemas, pero eran dos corrientes que coexistían, el nacionalismo ucraniano y el ruso dentro de Ucrania. Ahora, um, creo que a partir de 2014, pues sobre todo a raíz del Euro de Maidán y todo esto, um, pues se instauró un gobierno que no es desde luego favorable a Rusia en ningún caso, Creo que los rusos empiezan a percibir que obviamente Ucrania está virando hacia Occidente. En Occidente yo creo que en aquel momento tampoco se vería como una prioridad. Es decir, que se dio cierto apoyo a Ucrania, pero no fue un gran apoyo. El gran apoyo sobre todo ha venido ya cuando empezó la guerra, después del primer mes sobre todo. Pero bueno, no, no, fue, no es que hubiera una apuesta enorme, pero era obvio que ya Ucrania se estaba saliendo. Y ahí es cuando empezó la intervención militar rusa del, del 14. Eh, derrotaron, aniquilaron a varias brigadas del ejército ucraniano, forzaron a Ucrania a firmar los acuerdos de Minsk, luego Ucrania no ha cumplido los acuerdos y ha decidido modernizar sus Fuerzas Armadas estos años, y cuando Rusia ha querido intervenir para meter a Ucrania otra vez en el redil, pues se ha pegado el palo y yo creo que lo que quería Rusia ante todo era controlar Ucrania, no directamente. Sino indirectamente. O sea, yo, los acuerdos de Minsk lo que buscaban era a través de la minoría rusa darle una serie de derechos y a través de estos en el Parlamento tener una influencia directa en el proceso legislativo. ¿no? Eh, claro, como los acuerdos de Minsk no son aceptados por la parte ucraniana, al final lo que pasa es que a Rusia no le han quedado o invadían o Ucrania se salía para siempre de su órbita. Entonces, para mí, esa es la pugna. Y luego, dentro de esa pugna, hay un factor clave, obviamente, que es. Que Occidente se ha empezado a implicar, sobre todo cuando ha visto que aguantaba Ucrania y que en el primer mes de la guerra Kiev no caía. Ahí es cuando ha habido una intervención y un apoyo, que es lo que ha cambiado el destino histórico, llámalo X. Bueno, la que, que el nacionalismo ucranio siempre había sido, había perdido, prácticamente siempre. Entonces, ahí está. Yo lo veo así. ¿no? y la situación de esto, es esto ya es más complejo porque según lo que se dice, no, si quiere ser objetivo, a veces y, o incluso hacer una comprensión algo más amplia de, de una realidad que no puede ser tan blanco negro, no, porque al final eh, en la vida casi nada es blanco negro. está repleto de grises y de, y de percepciones distintas, no. Cuando se comenta que esto empezó en 2014 o incluso antes, y que en una parte determinada, que es la que Rusia pues, quiere incorporar o, o recuperar, o dice que es suya, cada uno que lo uh -huh. conceptualice como quiera, dice: Bueno, es que ahí se estaban masacrando a los rusos o a la gente que era cercana a, a planteamientos prorrusos, ¿no? Y dice: Pues claro. Vamos allí a liberarlos. Otra cosa es el, el, la semántica utilizada, si pronazis y no nazis y toda esa historia que cada uno en, en la propaganda de guerra lo utiliza. Pero ¿tú no crees, sinceramente, que, que ahí hubo un follón que no se supo gestionar desde ningún lado y que al final unos se sintieron obligados, entre comillas, y otros se sintieron agredidos eh, también, entre comillas? A ver, es complicado. Es que al final el, el asunto claro, pero, de fondo... pero, pero esto es guerra. O sea, esto, a ver, eh, es complicado. Esto es geopolítica y, y quién mejor que tú para explicárnoslo. O sea, claro que es complicado. Vamos a ver si eso era tan blanco o negro. Porque a mí es lo que me interesan siempre son los grises. A mí, los buenos y los malos, no, no me creo nada de todo eso. Bueno, pues al final es que el asunto se resume nuevamente en eso, ¿no? Es, es, son, tienes a dos nacionalismos conviviendo y de vez en cuando se cruzan y hay problemas. Y depende quién esté en el poder en Kiev, en la Rada, si es más favorable a los intereses rusos o más nacionalista ucraniano, se comporta de una manera o de otra. Um, desde luego que pues, hay asuntos cuando menos polémicos y criticables en el trato, por ejemplo, a la minoría rusa. Eso desde luego ha podido suceder. Um, pero más allá de eso, el problema mira, me recuerda un poco, sí, voy a ponerlo, es un ejemplo muy polémico, me recuerda un poco al asunto de Israel y Palestina. Un asunto en el que tienes a dos partes completamente opuestas, con distintas visiones, que no pueden coexistir o que lo pueden hacer muy malamente. Y al final, ¿cuál sobrevive? Desgraciadamente, pues la que se impone por la fuerza, la que se impone en las elecciones. Y en Ucrania, pues la que se imponía ya numéricamente desde 2014 por la vía de los votos era la opción más nacionalista ucraniana y, y esa era la situación, efectivamente. Oye, claro. y, y bueno, al final, <laughs> claro, o sea, tú puedes entrar hasta donde puedes, o sea, y también, evidentemente, no... no... A ver, cada uno tiene sus opiniones y evidentemente hay que respetarlas y, y que lo sepáis todos que hay que respetar las opiniones y sobre todo hay que saber eh, de dónde salen las opiniones. Muchas veces son del conocimiento y el análisis de circunstancias que los que no nos dedicamos a eso pues no tenemos sobre la mesa. Y sobre esos análisis a mí me interesa eh, tu razonamiento sobre algo que me preocupa especialmente y es por qué se ataca a Zaporilla. O sea, por qué se tiran allí cosas con el peligro que eso tiene y quién es el que lo está tirando o es solo Rusia quien dispara. Yo, lo que sospecho que está sucediendo en ocasiones son um, dos cosas distintas. De un lado, creo que ha habido momentos en los que ha habido intercambios de artillería uh, de ambas partes. Entonces, los unos han escondido piezas de artillería ahí, los otros han, han hecho fuego de contrabatería sobre la central nuclear. Yo creo que ha habido unas cuantas cosas de esas. También creo que a veces Rusia ha querido jugar con la idea de a ver si va a haber una catástrofe aquí y tal. Pero la verdad, sobre todo yo lo asocio al hecho de que hay, como está entre medias el río Nieper, pues hay un, un intenso intercambio de fuego de artillería en ambas orillas y ya no solo en la propia central, sino en el pueblecito de al lado, en Energodar, claro, toda esa zona, al final una munición se te puede llegar a escapar inclusive, por así decirlo. Al final son cosas que se apuntan y es un hierro que tú disparas. Entonces, debido a, que, a todo eso y a que el oficial de artillería del lugar al final dice, a ver, yo... Meto por aquí mi pieza, la escondo aquí y, y si quieren sí. disparar, que disparen, ¿no? Ah, bueno, yo lo veo. Creo que ese es el asunto principal con, con Zaporilla para que como hay tantos atentados de falsa bandera y historias de esas que nos hemos encontrado en los últimos años, no pues a veces dices, eh, se estarán disparando ellos mismos, no lo sé, pero la cuestión es que a mí eso me acojona, ¿sabes? O sea, a mí que estén tirando misiles cerca <laughs> de centrales nucleares y cosas por el estilo, a mí no me, no me parece algo tranquilo. Y que haya un accidente, sobre todo, que te pase ¿no? en un Fukushima, que no haya al final diésel para los generadores y eso empiece a entrar en fusión, ¿no? Porque no se puede, claro, eso es un, es un riesgo enorme. pero bueno, parece, yo creo que la cosa está un poco más calmada, sí, ¿Sí? con la intervención sí, de la agencia internacional de energía atómica y tal. Y sí, como para tranquilizarse, según qué agencias son para tranquilizarse, porque esos también estaban ¿eh? en, en otros en otros momentos y otros conflictos. ¿no? Pero bueno, o sea, eso eso es así. Pero bueno, en todo caso, eh, yo aprovecho también pues, para recomendar a los que nos estáis viendo que, que le echéis un vistazo a su, a su canal que trata temas militares desde un punto de vista analítico muy interesante y que una cosa son pues que hablemos un poco más de geopolítica ¿no? y, y, de, y de estas afectaciones, y otra es que ahí, ahí yo he estado yo he estado ahí buceando, ¿no? Y la verdad es que me me ha encantado algunos vídeos, como por ejemplo, esto de los soldados de usar y tirar, la guerra de drones. No Gracias, sé, me interesa o sea, el, el, el tema de la, de la guerra de drones, o algo por el estilo, yo así es como lo denomino. Esta guerra se ha convertido en te tiro drones y esto, esto no existía antes. O sea, esto era una manera, eso es una manera como muy baratita, ¿no? de, de, de enfrentarte a, al enemigo. ¿Cómo va esto? Hombre, ¿no? Pero es muy curioso porque drones terrestres, UGV, se les llaman UGV porque, tonen, en paréntesis, en el ámbito militar todo es una sopa de acrónimos y siglas horrible. Pero bueno, que yo me quedé en AK-47. <laughs> <automáticamente. risa> Exactamente. Eh, pero bueno, sobre todo que al final el, el dron terrestre más fabricado y utilizado de la historia, esto a la gente le va a resultar curioso, tiene uno, un kilómetro y pico de alcance, 40 kilos de explosivos, es como un mini tanque, 12.000 se hicieron, 14.000, es de 1940 o una cosa así, Eso es muy antiguo. Quiere decir que esto no, realmente no está nuevo, pero obviamente pues el uso de, de drones kamikaze... De pequeños aparatos kamikaze, pues ya nos da una pista importante de, de por dónde va a ir la guerra del futuro, principalmente debido a, al ahorro en costes. ¿no? Y aquí, de hecho, pues a los que sois economistas y os dediquéis a pensar también en esto, es interesante preguntarse cómo. Al final, bueno, hay una rama de la historia que se llama Revoluciones Militares que estudia cómo las. La, y los procesos de transformación militar, cómo. El, el cambio en el modo de hacer la guerra cambia las sociedades, ¿no? Porque, por ejemplo, en el medievo, pues tienes esa élite aristocrática, caballería medieval muy pesada, uh -huh. y cómo pasas a ejércitos masivos con la llegada de la pólvora, que es fácil de usar, que puedes fabricar mucho, ¿no? Entonces, la pregunta, y yo creo que esta es una de las claves, es cómo va a cambiar a la sociedad un nuevo tipo de guerra más tecnificada, quizás con un menor número de personal implicado. Bueno, ¿cómo va a cambiar todo eso? Y esa es una de las grandes preguntas que hay que empezar a hacer. Va, vamos a ver guerras con, con robots directamente, es decir, que haya un agente sentado en una torre de control y, y enviando una especie de robot que evidentemente no tendría por qué tener la forma humana, porque sería como poco absurdo, ¿no? O sea, enviar eh, réplicas humanas sería un poco ridículo. Lo que enviará son cosas parecidas, ¿no? A, a una metralleta andante o algo por el estilo, dirigida desde otro lugar. ¿no? Al final, la guerra del futuro podría ser una cosa así. No sé, es como todo muy triste, pero, pero es así. La, la guerra del futuro yo creo que va a ser muy. el Internet de las cosas, ¿no? Que lo llaman hoy día. Va a ser que todo esté conectado, un montón de drones. Va a ser, bueno, y con, un poco como los insectos, ¿no? Inteligencias colectivas que funcionan. Pues es una hormiguita, ¿qué inteligencia tiene una hormiguita? Pero curiosamente eh, tiene un sistema de, de feromonas y tal que permiten que, que miles y miles de hormigas se coordinen y formen un hormiguero. Va a ser un poco eso: muchos pequeños drones y mucha inteligencia individual, pero que son capaces de actuar como una red. Eso se le llama el enjambre, eso es el enjambre realmente de drones. Y además, yo creo que va a ser una guerra que se va a caracterizar mucho por el empleo masivo de, del engaño, porque va a haber que hacerlo de manera sistemática. Eh, pues eso, hinchables que simulan la firma térmica de un carro de combate, eh, distintos, pues estos de hecho lo hacen las unidades de guerra electrónica, te ponen un repetidor de señal que simula la, el, la señal que crearían eh, 100, 200 hombres en una compañía, cada uno con sus walkies emitirían y otra unidad enemiga lo detectaría y diría vaya aquí hay parece que hay una compañía vamos a decirlo así no pues va a haber que llenarlo todo de ese tipo de aparatos para simular unidades donde no las hay que el otro Pero al final es un ciclo de detectar y destruir entonces tú tienes que parar la parte de detectar y ahí es donde va a haber que hacer mucho énfasis camuflaje térmico para que no te vean las cámaras de este tipo de aparatos fortificación hemos vivido una guerra en la que ha regresado la trinchera en pleno, la trinchera, la es que, eso es lo que Eso es lo que, como, como no he entendido, no entiendo. O sea, eh, ¿cómo puede ser? No? Que hemos, es más, hemos estado a punto de, de, de escalar esto. Es decir, el otro día, ayer, el propio Papa Francisco decía... Que, que estamos en la tercera guerra mundial y estos son los primeros pasos de esa tercera guerra mundial lo que no sé es a qué se refiere con tercera guerra mundial o hasta hasta dónde se imagina él que la tercera guerra mundial está ahí pero atendiendo pues a su capacidad de análisis pues es preocupante pero esto es la tercera guerra mundial o hemos estado a punto de la tercera guerra mundial o, o qué es lo que viene después de esta cosa nah, yo... Yo creo que somos muy... incluso un papa argentino es eurocéntrico, no te digo más. <laughs> Entonces, no, yo creo que los europeos pecamos de... Es decir, si hubiera un, un saludable... Permitidme hablar con un poco de humor negro, pero si hubiera un saludable intercambio nuclear, no os preocupéis porque no va a ser la Tercera Guerra Mundial. Puede ser el fin de, de Occidente y de Rusia, tal y como lo conocemos, eso desde luego. Um, pero no os preocupéis porque América Latina, sudeste asiático, todo eso no tiene por qué ser víctima de ese intercambio nuclear así que distaría de ser una gran mundial no, no sé por qué tenemos esa tendencia no a querer a pensar que nuestros problemas son los de todo el mundo y hay muchos países a los que pues, no es su problema y no los. Igual, igual porque se le llamó guerra mundial a las otras y tampoco estaban estaba otras bueno, partes. Bueno, las otras ya era otro rollo. ¿no? El Pacífico, el Atlántico, eso sí que era más mundial. Pero aquí. Aquí no. Ese efecto arrastre de las guerras mundiales con sus imperios coloniales movilizando gente y esto no se está dando. India no se mete, China lo está evitando todo lo que puede, o sea que no no se da esa situación. ¿Qué es todo lo que puede? Eh, China. O sea, Hombre, China dices, puede... dices, India no se mete, China hace lo que puede para no meterse. Eh, a ver, Europa, el bando ucraniano, ¿no? Eh, tenemos a la OTAN, ¿no? ahí dejando bien claro que está apoyando a Ucrania, pero ¿quién apoya a Rusia? O sea, ¿cómo va el otro bando? ¿Quiénes son? Y perdona ver, por volver no, al tema, pero es que lo has sacado no, tú. No, no, Dios. No, <laughs> no, has cara, tú. No, 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 eh, no. A ver, mmm, una parte fundamental de la guerra es la economía, obviamente. Y al final una de las claves es que el Estado ruso ingrese dinero vendiendo hidrocarburos. Entonces, en la medida en que distintos países económicamente están dispuestos a comprarlo, a hacer acuerdos para construir gasoductos y tal, pues ya de entrada... Es una forma de apoyo, si lo quieres llamar así, aunque tampoco sea quizás intencionado en muchos casos, simplemente es una oportunidad comercial de adquirir un producto barato. Um, pero en el caso chino, uh, claro, tienen que mantener ese equilibrio entre evitar enemistarse con Estados Unidos y Europa ahora, que le caigan sanciones, pero de otro lado quiere apoyar a Rusia en una medida importante. Entonces, lo que yo entiendo que está haciendo, en esencia, China hasta ahora es darle ese colchón económico, darle ese colchón político ante las instituciones internacionales principalmente, darle carta blanca para actuar en África, que eso es interesante también, y eh, militarmente no hay un apoyo de enviar munición, por ejemplo, eso sería un paso importante, pero sí hay un apoyo de enviar, por ejemplo, material... Se sabe que se envió... Equipamiento individual, pues eso, chalecos, cascos, cosas de este tipo, a cuando se produjo la movilización por parte de, de China. O sea que algo están empezando a enviar ya de carácter puramente militar, pero por ahora no han querido obviamente mojarse, entre comillas. Si la industria de defensa china se pone al servicio de Rusia en esta guerra, cosa que si se alarga mucho no es descartable pues hombre, podría ser un cambio importante, desde luego. Sí, bueno, sería una escalada importante porque los otros parece que no permitan que el otro tenga amigos. A mí me hace mucha gracia, perdona, ¿eh? pero me hace mucha gracia no, no, no. Cuando, cuando se enfadan porque eh, existe la opción de que a Rusia le ayude a alguien como si a Ucrania no le ayudase nadie. No lo sé, oh, es que no se les puede ayudar. Pero bueno, eso, eso aparte. Eh, eh, mm. Vamos a ir terminando porque hay algunas preguntillas por ahí, los que tengáis preguntas, super chat en YouTube y en LinkedIn, intentaré, intentaré pillar algunas si es posible, pero bueno, en todo caso, eh, eh, cuando decíamos que Estados Unidos, eh, yo por lo menos creo que Estados Unidos gana algo con esta guerra, o por lo menos hasta ahora ha ganado algo, y China también, esa es mi impresión, yo creo que al final, joder, ganan los de siempre y nosotros en medio en un tinglado que no hay quien lo reconstruya, pero bueno, eso, eso era, esa sí es mi única opinión. Eh, quería preguntarte yo dos, dos o tres cosas que no sé porque tú eres investigador también y, y, y ahí has estado pues, eh, mirando un montón de temas, ¿qué opinas tú de, 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 de chat GPT de la inteligencia artificial aplicada a la guerra, todo esto, ¿lo has, lo has mirado? ¿tienes algún, alguna idea sobre todo esto? esto? esto es el futuro inmediato de la guerra eh, eso es lo que hay que comprender esencialmente a ver la inteligencia artificial, bueno, bueno, no quiero meterme en mucha teoría militar. Sobre todo hay que entender que la inteligencia artificial va a operar con un amplio grado de autonomía, pero no va a ser completamente independiente, entre otras cosas porque no es capaz de serlo, no es capaz de realmente de discernir, no es capaz de, de llegar a una tasa humana de, de acierto, principalmente, de alguien bien entrenado, ¿no? Pero. Que la inteligencia artificial es el futuro inmediato del campo de batalla, que ya va tarde los ejércitos del mundo en aplicarla, eso lo tengo bastante claro, y que va a cambiar nuevamente los, los procesos de transformación militar. Cómo cambia la sociedad a, a, el ejército a la sociedad y viceversa. no La inteligencia artificial va a cambiar la sociedad y va a cambiar, lógicamente, el modo de hacer la guerra. Y veremos en qué desemboca eso exactamente. El papel del Estado en el mundo, esos. Es, son asuntos muy profundos. Si me dices más a corto plazo, pues va a haber que acabar metiendo inteligencia artificial en todo y sobre todo para gestionar enjambres, pues necesitas inteligencia artificial, lógicamente, claro. Muy bien, Diego. Y otra, y otra cosa, ¿tú tienes alguna opinión sobre las CBDC o las eh, monedas eh, emitidas digitales por los bancos centrales o, o esto, no, esto se os escapa? Porque tiene mucho que ver también, el, o tendrá mucho que ver con algunas operativas seguramente del futuro en el ámbito militar, eh, o verás. Me, si me lo dices como parte de la guerra, creo que es otra cosa. Parte de la guerra no, pero, fin, pero modelos de financiación, eh, incluso, yo no digo que lo vayan a hacer, eh, pero sabemos que una CBDC, una moneda digital emitida por un banco central, es un botón. O sea, yo con el botón la, la arranco o la paro. Y, hombre, eh, es como un modelo de presión bastante interesante sobre, por ejemplo, la población, ¿no? Cuando <laughs> tengan que apoyar una cosa u otra. A mí me preocupa muchísimo, ¿no? ¿Tú, tú eso lo has contemplado en algún análisis? No, um, tampoco conozco exactamente qué arquitectura tienen. Uh, entiendo que obviamente no es como un Bitcoin, una cuestión así. Sí. Uh, pero bueno, de hecho, eso ya en buena medida no al final. El, pues, si es que el, el valor de, simbólico y el valor monetario, bueno, real de, de, del, del dinero, pues hace tanto tiempo que se ha divorciado que realmente es un paso más de una tendencia casi, no voy a decir histórica, pero casi, casi. Porque antes tú hacías un trueque, ¿no? En el paleolítico, en el neolítico harían un trueque de dos cosas que sabían que servían para algo. Luego ya empiezas con el oro, que se le sabe al que sabe no. trabajar el oro. Tú te quedas con una pieza así que brilla y... pero bueno, se pensaba que era valioso en todas partes, ¿no? Luego ya el, el papel, el billete, ¿no? La, la letra de cambio, el cheque... Todo cada vez más tal, y ahora ya pues es darle un botón y generar, ¿no? Bueno, ¿qué te voy a contar? Disculpa. La, histo la historia del dinero es, 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 es apasionante. De hecho, hay, hay canales por ahí que lo analizan súper bien. Desde aquí invito a que analices alguno de los vídeos de, que están en Lunatic Coin, que habla de la historia sí. del dinero con expertos y, y es, es espectacular. Oye, te voy a trasladar las tres, cuatro preguntas que he seleccionado, que me han seleccionado por aquí, las soltamos y las contestan con velocidad. A ver, tenemos. Eh... A ver, aquí. Bueno, algunas son repetitivas, pero aquí tiene esa Fanel que no dices, todos ganan excepto Europa, que es la gran perdedora. Supongo que se refiere a la, a la guerra. No, desde luego, hay una guerra en, en Europa y por tanto no vamos a salir ganadores, eso está claro. El punto es, sí, ponemos las bases para que a futuro, ya no solo relacionado con la guerra, sino que económicamente, pues despeguemos, porque desde la crisis de financiera de 2008, pues Europa está como está. Pero bueno, es un asunto y. Sí, perdón. No, 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 sigue, sigue, no, sigue no, se acabado. Lo, lo único positivo, entre comillas, que le puedo llegar a ver es si, si la Unión Europea llegara a consolidarse, pero es que realmente falta tanto para que haya un sentimiento que permita una Unión Europea que sea un auténtico Estado, realmente, que pues no, es, está claro que sí, tienes una gran las puertas y vas a salir perdiendo, desde luego. Eso es más que probable. Aquí nos pregunta Diógenes: ¿posibles finales para el conflicto de Ucrania? Que no, no hemos hablado de final, no hemos hablado de ningún final concreto. ¿Y crees que Rusia comenzará otros conflictos como el de Georgia, Moldavia o Transnistria? Que ya me, ya me adelanto yo aquí a poner otro. Eh, y puede llegar a haber una guerra nuclear, que eso lo hemos comentado. en... O es un cambio de paradigma. De hecho, el vídeo de hoy era eh, ese nuevo orden que no lo hemos tratado como tal, pero flota en el ambiente, ¿no? Constantemente en todas las apreciaciones. ¿Tú crees que esto tiene un final más o menos seguro? Um, a ver. Parece probable que ninguno de los bandos vaya a lograr ya grandes avances y que. Bueno, va para largo. Mordiendo un poco más. Sí, perdón. Esto va para largo. No Bien. sé si va para largo, pero yo creo que ninguna de las partes. Mm, a ver. Si una guerra se te alarga ocho años, como pasó con la guerra Irán-Irak, ya uno no puede saber. Si pienso en un periodo razonable, de tres, cuatro años, yo lo que creo es que ninguna de las partes parece tener una fuerza muy abrumadora como para imponerse claramente. Por tanto, lo que habría es un periodo de guerra de desgaste en el que nadie logra nada. Y ya al final se avienen a firmar la paz. Pero sí que creo que este año, si alguien tiene una oportunidad de cambiar eso de una manera clara, creo que Rusia puede llegar a tomar Kramator y Slaviansk, como mucho, pero sí que creo que Ucrania va a tener la posibilidad de lanzar una ofensiva grande este año. Una ofensiva importante, probablemente pues cuando pase la Rasputitsa en junio, una cosa así, con todo el material que se ha entregado, los Leopard por cientos y cientos, y ya teniendo adiestradas varias brigadas y tal, creo que van a tener la oportunidad de lanzar una ofensiva. Lo normal, o no parece muy probable, que salga tan bien como para obtener una victoria. Pero la victoria ucraniana iría o tiene una probabilidad importante de ir uh, junto a una escalada nuclear. Es decir, si lanza la ofensiva a Ucrania, resulta que funciona bien. Al fin y al cabo, lo que hay son 100, 200 kilómetros de territorio hasta Crimea. Si funcionara muy bien y lograran llegar a Crimea... Hay una probabilidad alta de que hubiera una escalada nuclear y ahí se frenaría el conflicto y ese sería el, el resultado, ¿no? Eh, más allá de eso puede haber errores de cálculo. No creo que haya una escalada nuclear propiamente dicha, una guerra nuclear, mejor dicho, una escalada puede haberla hasta cierto punto, pero no creo que vaya a ir mucho más allá de eso. Y más allá de eso, ¿crees que Rusia comenzará otros conflictos como en Georgia y Moldavia? Yo no lo creo. Rusia ahora Rusia, el ejército ruso no está para iniciar más guerras en ningún lado. Va a necesitar una década para reconstruir esto porque no, no es nada... El desgaste que han sufrido es tremendo. Y luego el cambio de paradigma, pues un mundo más multipolar, todo eso va a raíz de lo que comentábamos de Europa. Estados Unidos o China no pueden sobrevivir sin aliados, sin muchos aliados. Y, y eso es el mundo multipolar. Son juegos de equilibrios entre países que ya no tienen un par de ellos, como una Unión Soviética y un Estados Unidos, que descollan sobre el resto. ¿no? Pues muchas gracias, Yago. La verdad es que hay más preguntas, pero no, no hay más tiempo porque yo soy bastante rígido en que esto no Nada, pase de una sí. hora y voy a acabar con, con cuatro cosillas que les quiero contar a, a la audiencia. La verdad es que agradecerte mucho que hayas estado aquí. Que bueno, has que, invitado tú también a un día a pasarte ahí, por cosas militares. Ahí, ahí, pero yo pocas cosas militares de voy a explicar, porque como ha podido claramente evidente que yo de cosas militares sé muy poco. Y pero la verdad, oye, muchísimas gracias por pasar por aquí, por, hemos disfrutado mucho. Yo la verdad es que, que he aprendido muchas cosas y nada. Eh, nos veremos seguramente, pues eso, en tu canal o donde haga falta. Y muchísimas gracias por, por pasar por aquí. De un gran saludo a ti y un gran saludo a la audiencia. Muchas gracias a todos. Venga, gracias. Chao. Chao. Bueno, la verdad es que, o sea, eh, bien, ¿no? Eh, hemos, hemos hablado de, de, de cosas que habitualmente aquí no comentamos, pero que valía la pena tratar y además, pues también se pueden eh, contra, contraponer, complementar con otras que hemos tenido también de otros invitados. Yo, para ir terminando, como sabéis, ya pues eh, nada, simplemente quería deciros algunos pequeños detalles de lo que hemos estado tratando al principio y que sinceramente eh, tienen que ver con eh, bueno, la realidad en estos momentos que la actualidad nos manda y que eh, y bueno, la, la quiebra, el, el default que ha tenido el Silicon Valley Bank, pues tiene muchas más cosas. Simplemente una, un, un detalle. Comentábamos que la demanda de cobertura ante impago de Credit Suisse está en máximos históricos. Acordaros, los que seáis más mayores en esta sala, que en 2007... Eh, se nos replicaba que los problemas de Lehman Brothers no llegarían aquí, que no teníamos, nosotros no estábamos compuestos eh, en activos similares, que la banca europea no tenía problemas. Bueno, pues cuando eso empezó, eh, el BNP Paribas, que era el que tenía las bolsas de basura. Eh, en, en CFDs y en todo tipo de, de productos eh, que eran hipotecas subprime metidas en paquetes de, de mierda, pues ahí todo eso acabó explotando también en Europa y probablemente empezó en Europa y se trasladó para allá cuando, cuando allí nadie quería comprar esos paquetes. Pero bueno, eso ya es historia. Pero lo que sí que me ha hecho como mucha, eh, me ha preocupado sinceramente y es que el discurso es muy parecido. Yo me acuerdo que en 2007, tras la quiebra de Lehman Brothers, Aquí en España, los titulares de las televisiones decían, no hay riesgo en España, nosotros no tenemos hipotecas subprime. Y nada, un par de añitos después estaban cayéndose todas las cajas, porque no teníamos hipotecas subprime, teníamos otra basura que era, que era básicamente... Una burbuja inmobiliaria vinculada a otro tipo de hipotecas que aquí no se le llamó subprime, pero que eran igualmente de tóxicas porque eran incapaces de ser pagadas. Y ahora, en 2023, tenemos la quiebra del Silicon Valley Bank y nos dicen que no hay riesgo en España ni en Europa porque nosotros no tenemos bancos expuestos al capital startup. <laughs> Ya. pues entonces que son todos los fondos estos de capital riesgo aplicados a muchísimas eh, patrones de inversión, productos establecidos derivados de diferente tipo en muchos de esos bancos y de esas cajas que, perdón, de esos bancos que al final pues tienen sus patrones de inversión de riesgo y que probablemente haya, haya cosas que revisar en el futuro inmediato esperemos que eso no se traslade esperemos que eso no sea así, pero en todo caso habría que estar atentos y ya veremos hasta qué punto eso se profundiza o no os pido antes de terminar que os voy a decir otra cosa más que sobre todo le dais un like a esto los que no lo habéis dado hay alguna persona que me ha dicho no te puedo dar like ojo ojo el por qué porque no me puedo suscribir ni me quiero loguear ni quiero hacerlo porque solo tengo una cuenta y es la misma de mi marido y mi marido no le gusta que le lleguen notificaciones de, de nadie ni de ti entonces bueno vamos a, vamos a respetar la situación no te preocupes se llama Marta, no te preocupes, no te logues, no des el like, pero sabemos que en realidad sí que das un like moral a este, a este canal. Si le dais like y si os suscribís, pues al final es una manera de transferirnos, transferirme en gran medida el que valoráis el trabajo y que, y que todo esto pues tiene, tiene un sentido. Recordad que si todo, si eso lo hacéis ahora, pues estáis promocionando este canal. Y sobre todo este vídeo en directo que luego YouTube no promociona, porque los directos no los promociona demasiado. Para ir terminando, os diré simplemente que, bueno, ahora mismo en la situación en la que estamos, probablemente estamos en un bucle de deudas. Y eso, eh, la, los bucles de deudas, o los bucles de deuda, por ejemplo, la primera es estatal, bucle o una burbuja de deuda estatal, estamos en una burbuja de deuda privada, viene una inflación descontrolada, estamos en crisis financiera y bancaria, una burbuja de renta variable es más que probable y además una burbuja en los inmuebles porque se van a empezar a caer, de hecho ya han caído un 20% la firma de hipotecas por ejemplo en España y en otros países va a pasar lo mismo, incluso más, seguramente porque allí hubo incrementos de precios superiores a los que ha tenido España y eso al final... Eh, te, deja, te deja la sensación de que como van a empezar a imprimir más dinero, más dinero mágico, porque la inflación se va a disparar, perdón, porque no van a poder incrementar los tipos de interés y la inflación se va a disparar por culpa de esa impresión de dinero mágico, nos vamos a cero, nos vamos a cero, nos vamos a cero en el sentido de lo que os decía antes, yo no sé lo que va a valer un Bitcoin en el futuro, eh, sí que sé lo que van a valer otras, otros activos criptográficos que probablemente muchos no valgan nada. Quedarán dos o tres que tengan que ver más con los smart contracts, pero como reserva de valor o posible futura moneda o activo eh, con algo de valor, solo quedará Bitcoin. Y en el caso de que uno diga, yo no sé lo que va a valer Bitcoin, no lo sabe nadie, nadie lo sabe, no se sabe si va a valer 30 mil dólares, 50 mil, 12, 6, 1 millón, no lo sabemos. Lo único que repito, lo único que sabemos es que si se mantiene el bucle pernicioso actual con respecto a las monedas fiat tradicionales esas se van a cero, porque no se puede seguir imprimiendo dinero para rescatar bancos, para soportar toda la ingente cantidad de dinero que se está inventando en el sistema y que tarde o temprano vamos a pagarlo. La caída del Silicon Valley Bank tiene que ver con ese dinero gratis, tiene que ver con esa capacidad que se le permitió a las empresas tecnológicas de consumir dinero y dinero que era absolutamente gratis, porque no existía ni tenía un respaldo de capital. Al no tener respaldo de capital, lo que estás haciendo es desvalorar. Toda la moneda, toda la divisa. Y ahora mismo se va a hacer lo mismo porque no saben cómo frenarlo. Ya os dije hace dos años, en algunos de los primeros vídeos que ya intentaré enlazar por ahí, que están atrapados. Están atrapados. No, no, si dan un paso para adelante se caen, si dan un paso para atrás se clavan la espada. No hay mucho más. Y ese equilibrio, son incapaces de gestionarlo porque hay que ser valiente y no lo son, porque tienen muchas cosas que cuidar. Y para terminar, simplemente deciros, que hay un tema, y ese sí que es el que me gustaría trasladaros también desde el punto de vista de reflexión personal, que, que a veces muchos de vosotros me decís, es que yo soy, soy mayor, tengo más de 50 años, yo ya, ¿qué voy a poder hacer? ¿Cómo arranco algo nuevo? ¿Qué? Pues hombre, pues sabéis que en el mundo eh, se ha estado hablando en Estados Unidos de la gran dimisión, ¿no? y en España se le llama la gran rotación, porque dicen que en Estados Unidos la gente dimite de su puesto de laboral, pero en España lo que hace la gente joven. Fundamentalmente millennials y un poquito más jóvenes, las últimas generaciones que se han ido incorporando, son, son personas que lo que hacen es cambiar de empleo para mejorar su estatus eh, bueno, su, su ¿no? laboral y que son muy poco fiables desde el punto de vista de compromiso con la corporación. Eso lo han ido notando los departamentos de recursos humanos y empiezan a llamarle a esa situación de gente que está muy poco tiempo en las empresas buscando siempre mejoras, que no hay un compromiso de crecimiento dentro de una empresa o de ir escalando en esa empresa, se le llama la gran rotación. Y entonces resulta que se ha producido un efecto muy interesante, y es que como se produce esa gran rotación, esa falta probablemente de, de, de enlace de las personas más jóvenes, no digo todas, ¿eh? pero esto es lo que hablan los departamentos de recursos humanos, y de hecho hay algún informe que así lo refleja desde ADECO y otros que hay por ahí, y explica que esa, esa realidad está repercutiendo en que muchos departamentos de contratación estén pensando en contratar gente mayor, gente de más de 50 años, porque garantiza una cierta estabilidad. Desde el punto de vista para la empresa, de fiabilidad para la empresa, porque esa persona no tiene pensado cambiar de muchas compañías, fundamentalmente porque además está jugándose los últimos años para su planteamiento de cotización, los más importantes de cotización para la, para la pensión de jubilación. Con lo cual, eso de que tengas más de 50 años podría ser una, una oportunidad más que nunca. Es más, en, las últimas, en los últimos datos de la EPA, por primera vez en la historia, ha caído el número de parados de mayores de 50 años, mientras que subía el número de parados en otras franjas de edad. Y pensad que... Hubo gente que a unas edades muy muy altas consiguió consiguió sus, sus sueños, sus objetivos. ¿no? Ray Kroc, el fundador de la cadena de comida McDonald's, comenzó a los 52 años. Harlan Sanders, el de Kentucky Fried Chicken, a los 62. Eh, Charles Flynn, fundador de IBM, comenzó a los 61. Sam Walton, el fundador de Walmart, a los 44. Henry Ford, a los 45. Julia Child, que es chef y autora de libros de cocina y se ha hecho una estrella televisiva a los 51. Annie Marie Robertson Moses, que es una pintora conocida como la Abuela Moses, comenzó a pintar a los 78 y ahora es una estrella, fue una estrella. Jack Whale, fundador de la marca de ropa Western Wear, empezó a los 45. Granda Moses, como os decía antes, para mí es una de las más interesantes porque es de las que empezó más tarde. Bernie Marcus, el cofundador de Home Depot, empezó a los 50. Nunca es tarde, nunca es tarde de verdad ponerse en marcha para, para hacer cosas y, y el que piensa que ya es tarde está muriéndose un poquito. Y eso es lo que no podemos hacer. No podemos darles ese grado de dependencia a nadie. Como diciendo, yo ya no puedo hacer nada. En mi empresa, y con esto termino, hacemos una cosa desde hace mucho tiempo, en todas las empresas que yo he tenido la posibilidad de dirigir, y es que en cada equipo de personas jóvenes que ponemos, evidentemente la gente joven, pues viene con una formación mucho más actualizada, y, evidentemente, pues, precisas contratar gente que venga con esa formación actualizada. Pero en esos equipos, siempre que hay cuatro o cinco personas de menos de 30 años, insisto en que contratemos, busquemos donde sea a alguien de más de 50 y lo incorporamos a esos equipos incluso no teniendo toda la formación actualizada con respecto a los temas que se van a tratar. Es un tema bastante eh, complicado al principio, pero es muy nutritivo al final. Resulta que conseguimos algo que se llama mentorización inversa. Eh, formación inversa. Los jóvenes eh, con esa formación más actualizada, más, más, de, más tecnológica, acaban formando a esa persona que viene pues, eh, con una edad superior y que tiene otros elementos, y la experiencia de esa persona mentoriza a los jóvenes, sobre todo en un... En un hecho, el compromiso con la empresa, el compromiso con la fiabilidad y con la lealtad a una compañía que te está ofreciendo pues, un plan de, de crecimiento personal. Por eso os quiero decir simplemente que no dejéis de intentarlo, porque el que deja de intentarlo se vuelve dependiente. Y, y solamente a veces pensando que vas a intentarlo, eh, el camino, el trayecto hacia, hacia lograrlo ya es suficiente. A veces no se consigue todo en esta vida, pero ese, ese camino, esa, esa guerra diaria, hasta, hasta si sucede bien, pues mejor, y si no, pues ahí ha estado el intento, pues por lo menos que digas que no fue que me quedé en el sofá, sino que por lo menos lo intenté. Y vienen tiempos en los que va a hacer falta que lo intentemos una y otra vez. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Un lunes más. Seguimos.